te ves muy emocionado. ¿Me gustó? Mm. Esto no es muy romántico, ¿no crees? Es elegante. ¿Qué? ¿Y una elegante boda en Newport con 400 invitados, sí? Ciudad del Pacífico, Santa Mónica. Siento decepcionarte, amigo, pero todo en esta fiesta es legal. Excepto las drogas, el ruido y tu cita. Ahora no están haciendo ruido, pero regresa luego. Me obligas a cancelar la fiesta. Ya que lo pones así... Disculpen, amigos. Capilla de bodas. El rey y yo aceptamos. No debí dudar de ti. Esto es romántico. Champaña, flores y... ¡El rey! Gracias, les agradezco mucho. Bienvenidos al rey y yo aceptamos. Aceptamos fichas de los casinos y efectivo. Oiga, ¿puede cantar El rey de los corazones rotos? Por desgracia, no. El Estado me expidió una demanda y ya no puedo cantar mis canciones nunca más. Imagínense. ¿Quieren consumar su amor en este fino automóvil o quieren hacerlo afuera? ¿Hay diferencia? $10. ¿Tú, Christine Mary Kelly, prometes amar, honrar y respetar a TC hasta que la muerte los separe? Acepto. ¿Y tú, Wendell Terrence Calloway, prometes amar, honrar y obedecer a Chris hasta que la muerte los separe? ¿Obedecer? A ella le dijo amar, honrar y respetar, y a mí es amar, honrar y obedecer. ¿Es tu primer matrimonio? Sí, señor. Elvis, señor. Di que aceptas. Acepto. Y a la vista del Señor, con el poder que me otorga el Estado de Nevada y la omnipresente persona del Rey, los declaro marido y mujer. ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue todo, amigos! ¡Gracias, Elvis! ¡Adiós! ¡Lo tengo! Gracias, les agradezco mucho. Bienvenidos al rey y yo aceptamos. ¡Demonios! ¡Esto es brutal! Tengo que detener esto. Necesitas personas más duras para seguridad. Si no, nunca será seguro este lugar. Pacific Blue. Yeah.
Química avanzada. Oficial Cruz, nos dijeron que ha tenido varias peleas con el sujeto. Parece una cruzada personal. Por supuesto que es personal. Las fiestas de Michael Perkins son como congresos farmacéuticos. Nos hace quedar como imbéciles. Aparte de eso, decidió que él trafica con las anfetaminas de esta zona. Cristal. Hoy día lo llaman Cristal. Buenas calificaciones. ¿Pasante de medicina? Se hace llamar pasante para trabajar en la farmacia del campus. Escuchen, sé que hurta los ingredientes y cocina su mercancía. Genial. Ahora solo faltan las pruebas. Hagamos esto, oficial. Cuando las obtenga, se las llevaré a su tienda de rosquillas favorita. ¿Estás bien, TC? ¿Anhelas una luna de miel más larga? No. Bueno, sí, pero ese Cruz lo conozco de alguna parte. Todos parecen ajustarse a la transición de maravilla, pero usted parece algo tenso, Callaway. Mire, capitán, si quiere hablar de cuánto disfrutan su retiro del Toro y Palermo, podemos hacerlo con una cerveza. Ahora quiero hablar de las promesas que me hizo cuando acepté asumir el mando. Usted aceptó el ascenso. No puedo expandir el trabajo encubierto del departamento sin más oficiales. No puede, hasta que nombre a su sargento. Ya lo contemplé, lo promoveré desde adentro. Bien, en cuanto a sus refuerzos, trato de traer a los mejores, como prometí. Genial, tomaré a Mónica Harper para empezar. El teniente Slocum la tiene trabajando en la Universidad del Pacífico y solo lleva 6 meses. Investiga alteraciones de calificaciones. Ese campus tiene problemas más importantes como las anfetaminas. TC, voy... Ups, buenos días, capitán. No, ya terminamos. Felicidades por su boda. ¿Pidieron sus obsequios? A la academia, señor. Nos gustaría un nuevo grupo de oficiales. Bien, es tuya. Al terminar el caso, Harper volverá con Slocum. Gracias. Entonces, ¿qué, Sherry? ¿Vas a comprar o no? ¿Dónde está? Se acabaron los rodeos. Los rodeos son para estúpidos. Cuando te ofrecimos ese dinero, esperábamos hacer un buen negocio. ¿Sabes cuánto tiempo toma hacer un kilo? Un poco más de lo que tomará desollar a un niño rico. Más vale que no nos lo ocultes. Si quieres, regístrame. Piensa rápido. No querrás perder la cabeza. Mi amigo cocina la mitad para mí y la mitad para ustedes. Tranquilos. Buena respuesta, oficial. Felicidades por graduarse de la academia. Strickland. Jamie. Honores en tiro. Artes marciales. Triatleta. Segundo lugar en todas las clases. ¿Qué pasó? Reservé espacio para mejorar, señor. Las preferencias de misiones indican las zonas más peligrosas de Los Ángeles. Quiero hacer más que separar peleas entre los hermanos Baldwin y los paparazzi, señor. Granger. Se supone que hay un Rush Granger. ¿Alguien sabe dónde está Granger? Granger. Russell. Múltiples faltas de disciplina. Irresponsabilidad en la prueba de manejo. Un perfil psicológico que indica una total falta de interés en su seguridad personal. Además de eso, faltaste a la presentación. En los blancos no fallo. Los blancos no devuelven el fuego. Por eso no puedo esperar para salir a las calles. Le haré una pregunta. ¿Cómo se visualiza en el departamento? Sencillo. Montando en 2 ruedas, señor. Yo creo lo mismo. Policía en bicicleta. Me refería a una maldita motocicleta. Oye, ¿tú dijiste en 2 ruedas? ¿En qué división creíste que estabas con esos pantaloncillos? No lo sé. De asalto. Por favor, esta es una gran posición y lo sabes. Ah, sí. Oye, mamá, voy muy rápido tras los malos usando bermudas. Oye, tú, quedas detenido. Sube a la canasta. Bueno, Callaway debía haber visto algo en ti. Debiste escucharlo. Te hubiera provocado un nudo en la garganta. Dijo que yo tenía el mismo espíritu rebelde que tuvo como novato. Debió ser cuando Lincoln era presidente. Pediré mi transferencia. Mira el lado amable. Tienes un arma. Somos oficiales de policía, bajo juramento. ¿Me ayudarás a mudarme o te quedarás ahí llorando? Solo si te quitas esa estúpida gorra. Bien. ¿Este te gusta más? Oh, Dios.
Chris, ¿qué le haces a mi casa? Nuestra casa la hago habitable. Oh, ya es habitable. Para humanos. ¿Sabes? Nunca te he visto usar la mitad de todo esto. Es porque antes tu única preocupación sobre mi ropa era quitármela. Pero ya que estamos casados... No tendré que esforzarme tanto. Depende del espacio que me des en el armario. Oh. Obedece. Oh. Desde que me dejó mi novia, encontré donde sufrir. Al final de la calle Soledad, se llama Hotel de los Corazones Rotos. Si me construyes una estoy grande, solo, ¿no mi tendrás nena. Que cantar esa canción? ¿Solo con eso? Ajá, claro. Estoy solo y me muero. ¿Qué demonios haces? Inspecciono mi arma. En una zona de acceso de civiles, espero que sacarás la bala de la recámara. No soy idiota. Eso aún está por verse. ¿Haces que me sienta como madre orgullosa? Uy, uy, uy. ¿Te ayudo? Lo dudo. ¿No estés segura? Estoy buscando a un teniente, no a un monaguillo. Lindos calzoncillos. Granger, la olvidaste. Soy el teniente Callaway. Tú debes ser... Mónica Harper. Trabajaba encubierto en la unidad del teniente Slocum. Disculpa, ¿algún problema? Nada, solo que esperaba a alguien un poco más anciano. De hecho, también yo. Bueno, los muchachos de la escuela piensan que soy perfecta. Trabajarás encubierta para atrapar a un traficante, no a coquetear por todo el campus. ¿Y exactamente cómo cree que voy a hacerlo? Embonarás perfectamente aquí. Ella es la oficial Kelly y la oficial McNamara. Te ayudarán a instalarte. Bienvenida. Eso creo. Gracias, señor. Lindo paquete. Es una prueba de que Dios no creó todos los traseros de la misma forma. Sí, pero creó a los asnos iguales. ¿Quieres descifrarme eso? Sí, ella viene con el paquete. Son esposos. Hablamos con todos los profesores del departamento de química y nadie parece saber cómo encontrarlos. Solo una inspección tipo Gestapo lo descubriría. Esos laboratorios son los negocios perfectos de final de siglo. Eso se cocina en una olla caliente en un dormitorio. Si quisiéramos rastrear los ingredientes, ¿la efedrina sería segura? Ah, muy segura. El ácido hidroclórico y la lejía roja se venden en tiendas de herramientas. La clave es la efedrina, es una sustancia controlada. Escuché que puede extraerse de medicamentos para resfriados o de dieta. Sí, triste, pero cierto. La receta se encuentra en internet. Lamento no poder ayudar más. Ah, no, está bien. Agradecemos su tiempo, profesor Watson. Sí, gracias. De nada. ¿Es un nuevo experimento? Sopa de tomate. Se averió el microondas. Síguela a tu derecha, rápido. ¡Alto, policía! Ignorar la orden de detenerte. Ay, qué pena. Voy tarde a clase. No sabía que era ilegal correr. Es ilegal comprar drogas. ¿Qué comprabas allá atrás? Ustedes saben. ¿Por qué no me informan? Aquí no hay nada. ¿Van a detenerla? No, creo que solo quieren registrarme. Cierra la boca y usted no intervenga. No sabemos dónde la tiraste. Pero si un niñito la encuentra, vendremos a buscarte. ¿Sabes? Si quisiera verle la cara a una anciana... Iría a ver a mi abuelita. Soy Michael. No molestes.
Yo puedo devolverte lo que hayas tirado. ¿Adivino? ¿En tu casa? Te aseguro que ese Magnamara hará de mi vida un infierno. Bueno, puedes vencerla. Haz un gran trabajo y haz su vida miserable. ¡Ah! ¡Qué práctica! Visto como instructor de aeróbics, me duele el trasero. Levanté 8 infracciones a peatones y aún tiene el descaro de... ¿Hola? ¡Está abierto! Hola. ¿Interrumpo? No. Vine a felicitarlos por su primer día y también a traerles sus paquetes de prestaciones. También represento al sindicato. Genial. Un funcionario en licra. Lindo departamento. Gracias. Sí, gracias. ¿Qué grupo es? Fishberry. Ah, sí. De acuerdo, que tenga un buen día. No es común en policías universitarios trabajar en su tiempo libre. ¿Qué es lo que quiere? Tuviste una buena carrera, un expediente excelente. ¿Por qué dejaste el departamento de policía? ¿Y por qué diablos está investigando? Oye, ya que estamos trabajando juntos... Se equivoca. No trabajamos juntos. ¿Cómo es que esta gente siempre tiene mercancía? La única forma que conocen los universitarios de negociar es engañando a sus compañeros. Sí, necesitamos al químico. ¿Crees que su nueva conquista sepa algo? Eres mejor de lo que creí. Soy aún mejor cuando me elevo. ¡Aguarda! Yo invito a la primera ronda. ¿Eres la novia de Michael o qué? ¿Cuánto maquillaje? Pareces payaso. ¿Lo mejor de la ciudad? Tengo mi propia reserva. Baila conmigo, Michael. Lo prometiste. Es un hábito sucio. Soy una chica sucia. ¿Crees que deberíamos salir juntos? ¿Qué? ¿Harás tu tesis sobre cómo conquistar chicas? No, no voy a la escuela. Solo a las fiestas. Debes ser el más inteligente de aquí. ¿Te gustaría sentirte animada? Es mejor que la alternativa. Si te dijera que puedo hacer que te sientas más sucia por menos. ¿En serio? Y dicen que las mujeres nos tardamos. No es justo. Llegas primero al café, primero a la ducha. Me levanto más temprano. Pues déjame dormir más temprano. Amor, ¿olvidas algo? ¿Crees que deba presumir que me casé con el jefe? No cambiaste tu apellido. Usa la sortija. No quiero ser tu esposa en el trabajo, TC. Chris, eres mi esposa donde vayamos. Si te molestan mucho, cielo, puedes ir a ocultarte a mi oficina. Vamos. ¿Qué rayos haces? Se me hizo tarde y dijiste que te tratara como a un chico. No como a los chicos en los vestidores. Oye, luces muy bien para ser un chico. ¿Sí? Bueno, puedo jugar como uno. ¿Qué dices ahora, vecina? Gracias. Mónica, ¿a dónde fuiste anoche? La fiesta terminó tarde. Me cansé. No tenía ganas de dormir contigo. No tienes que darme excusas. Dime la verdad. ¿Qué te pareció el cristal que te di? Vuela cabezas. ¿Puedes darme más? Lo metiste en tu bolsillo. Solo tomaste una cerveza. Mira, se lo di a unos amigos de la ciudad. Sí, compradores en potencia. Buscan un vendedor. Creo que mientes. Asalto y lesiones, Perkins. Por favor, resístete. ¿Está bien, señorita? Sí, estoy bien. ¿Cuál es tu problema? Estaba lastimándola. Sí, deberías ver lo que le permito en la alcoba. Entonces no quiere levantar una demanda. Tal vez contra ti. A menos que debas atacar a estudiantes.
Revisé la farmacia del campus. Casualmente, la computadora se averió y así no se puede confirmar las pistas de Bobby sobre la efedrina. Somos viejas, Chris. ¿Qué? ¿Porque me casé? No, somos viejas porque ya somos viejas. ¿De qué estás hablando? Fui a casa de Ross y estaban hablando de mí. Y cuando entré en la casa, cambiaron de tema. No te creo. ¿Has escuchado a los Fish Betty? ¿Quién es? Créeme, Chris. ¿Creen que nos quitamos la dentadura de noche? ¿Por qué no me dijo que tenía una agente infiltrada en nuestro caso? ¿Nuestro caso? Creí que no trabajábamos juntos. Esa chica parece una novata, todavía está verde. Embona muy bien. Es muy riesgoso. Entonces vigílala por mí. Oiga, ya no soy un policía, ¿lo olvidó? No dejas de actuar como tal. No sabe nada acerca de mí, teniente. Sé que a tus padres los mató un conductor ebrio. Y es cuando comenzaste a golpear a las personas en la calle. Sí, renuncié antes de perder el control. Dos narices fracturadas, rompiste 5 costillas, 3 investigaciones de fuerza excesiva. Parece que sí perdiste el control. Escuche, suena igual que el alto mando del departamento de policía. Embonaría muy bien con ellos. Entonces tampoco me conoces. Mira, hagamos un trato. Vigila a Mónica por mí. Y cuando detengas a Perkins, el crédito será tuyo. ¿Y por qué haría eso por mí? Es tu caso. Es tu detención. ¿Hecho? Acepto. Por cierto, ¿qué te pareció? Por favor. Hablando de una buena vista... ¿Qué haces aquí? Vengo por una bella chica. Nadie creería que te haría caso. Vete de aquí o estropearás mi disfraz. No dijiste que vendrías acompañada. Dije que tenía un comprador. ¿Tienen algún problema que deba...? No, está bien. Quincy Sherry, él es Rusty. ¿Es tu nombre verdadero? Tan real como Quincy. Se parece a aquel viejo programa de tele. Bueno, para ser franco, mi mamá me decía así porque tenía la costumbre de cortar todo. Apuesto a que jamás superaste eso. Mi papá me llamaba Cherry. ¿Por qué? No lo sé. Fue a la cárcel y no le pregunté. Si los tres terminaron con su estúpida presentación, necesitamos más de esto. Conozco a personas en Van Nuys que se mueren por un estado barato. Lo que sea para olvidar que viven en el valle. ¿Por qué nosotros? Porque tengo mucho efectivo. Michael dijo que me vendería la mitad de su embarque, pero no trato con intermediarios. No nos gustan los extraños. Bien, véndeme el nombre de tu químico y haré un trato directo. No creí que supieran quién era. ¿Por qué le vendería la mitad de un kilo de cristal? ¿A quién le importa eso? Me preocupa que le venda la nuestra. Asegurémonos de que eso no pase. Debo irme. Nos vemos después. ¿Lo prometes? Largo de aquí. ¿Qué haces con mi hija? ¿Qué parece? ¿Que no le enseñaste a decir no? Solo tiene 17 años. ¿Conoces lo que es el estupro? ¡Claro! Mi abogado me conseguirá 40 horas de servicio comunitario. ¿Sabes cuántos años te darán por fabricar anfetaminas? Hasta aquí. El trato terminó. ¡Qué maldita lástima! A Wendy le dolerá saber que su padre era el fabricante. Vamos, es el químico. Buscaba a un amigo para ir a comer y me topé con ella. No me vengas con eso, Granger. Estuve ahí, te vi. Señora, no me deja en paz desde el segundo en que llegué aquí. Por supuesto. Y no voy a dejarte tranquilo. ¿Sabes lo que creo? Creo que te metiste sin permiso a una misión encubierta y de paso... Siéntate. Pusiste en peligro la vida de un oficial. Pero todo salió bien, ¿no? Además, puedo estar cerca de Mónica y darle protección de paso. ¿Tuviste suerte? Sí, soy un sujeto con suerte. Deberías razonar eso dos veces.
Los buenos policías no matan a los suyos. Que los novatos no te desquician. Uy, es tarde. Uno de ellos ya se inmiscuyó en un caso encubierto. Piensa en ello como una oportunidad. Cuando llegues a sargento, lo entrenarás como tú quieras. Creo que no presentaré el examen. ¿Por qué? ¿Porque eres amiga de Chris? Sí, no creo que valga la pena arriesgar nuestra amistad. Pero llevas en la fuerza mucho más tiempo que ella. Y también es la esposa de mi teniente. ¿Y crees que Chris estará feliz de obtener el ascenso porque tú no trataste? Ah, genial. Tenemos a Michael Perkins en video cargando otra caja de efedrina anoche y no podemos atraparlo. Podemos por robo de efedrina, pero perderíamos al químico. Es una locura. Su operación está floreciendo y no podemos hacer nada. De verdad extraña ser policía, ¿verdad, Cruz? No crea que sabe todo sobre mí. Sé que tus padres fueron asesinados por una mujer ebria con dos multas anteriores. Sí, y las influencias políticas de su padre. Salió con libertad provisional porque solo eran un par de latinos. Es horrible. Lo único peor fue que mi oficial superior prefirió no presionar por una sentencia más dura. Bueno, para que sepas, no tienes que preocuparte de eso con TC. No cede a las presiones políticas. No me diga, trabaja para él. Sí, correcto, pero si no fuera cierto, no me hubiera casado con él. Vamos. ¿Qué dijiste? Quincy y Sherry dijeron que me venderían una porción de su kilo. ¿Te dijeron que tenían un kilo? ¿De qué otra manera lo sabría? No tienen nada menos que yo se los dé. Tus clientes quieren comprar. ¿Cuánto? Todo lo que puedas darles. Hola. Wendy, ¿qué tienes? Todas las clases nocturnas. ¿Qué estuviste enseñando? ¿Química para traficantes? No te comprendo. Ya deja de mentirme. ¿Por qué lo hiciste? Por cierto, aquí está tu efedrina. Michael me pidió que te la trajera. Dijo que es un gran admirador tuyo. El gran químico. Un maldito narcotraficante. Me duele ver la desintegración de una familia, pero no tenemos tiempo para esto. ¿Quiénes son? Sus nuevos distribuidores, y no nos iremos sin un kilo de su producto. No, calma, de acuerdo, lo traeré mañana. Solo pagan y se lo llevan. A las 8:00. Sí. ¿Ha entendido? Y no trate de engañarnos. Lo vigilamos. Sí. Hija. Tranquila, tranquila. Escúchame, tienes que ir con tu tía Carol a San Diego. Te veré allí en la noche. ¿Qué pasará contigo? Tengo que cumplir este trato. Es la última oportunidad de asegurar nuestro futuro. Por supuesto que quiero todo el kilo. ¿Pero qué hay con Quincy y Sherry? Al diablo con ellos. Quiero 500,000. ¿Puedo tenerlo? Tengo que hablar contigo. Ahora no. Es muy importante. Estás sorda. Son negocios. Por cierto, ¿le diste a tu padre el paquete que te di? Por supuesto, Michael. Todo salió a la perfección. Bien. Ahora vete. Te veré mañana. Sí. Ahora me iré. Hola. Hola, gracias. ¿Alguien más cree que es una locura tener a dos novatos trabajando infiltrados en el mismo caso? Solo yo, Bobby. Ella es de los pocos que no identifiqué. No creo que estudie aquí. Parecen las llaves de su auto. Viste, excelente. Me acercaré para anotar el número de matrícula.
Oye, ¿de dónde sacó tanto dinero un sujeto como tú? No te ofendas. Bueno, robamos un par de bancos en Riverside hace un mes. Hemos pensado en invertir desde entonces. Entonces dile a tu amiga que deje de besarle los pies a Michael. No tendrá nada más que darle después de mañana. Sí, mientras tengamos algo que vender, no importa cuál de los dos lo consiga. Pero sería mucho más divertido si fueras tú. ¿Qué dices si nos elevamos y bajamos? No. ¡Alto! Solo quiero hablar con Cory. La llamaste hace 5 minutos. Tienes que aprender a delegar. ¿Sabes qué necesito? Un leal y confiable sargento bajo tu mando. Estaba pensando en algo más del tipo de Sinatra. ¿Quién puede ser? Ni idea. Mónica. Hola. Lamento molestarlos, pero Cory dijo que podía venir si tenía algún problema. ¿Qué ocurre? Tengo a Michael listo para el trato, pero está paranoico. Temo que tratará de huir antes de encontrar el laboratorio. De acuerdo, pediré una orden por teléfono. Iremos a su casa por la mañana. Linda pijama. ¿Qué? Probé el cristal. Todo el mundo en la fiesta lo estaba usando. Me estaban mirando. No pude evitarlo. Así que inhalaste cristal y estropeaste la investigación, ¿eh? Teniente, no ha cambiado nada. Excepto tu credibilidad como testigo. A menos que quieras mentir en la corte, Granger, los abogados te harán pedazos. ¿La corte prefiere creerle a un informante adicto que a un policía que la probó una vez? Violaste el procedimiento. Es más que una equivocación de novato. Fue irresponsable. ¡Entonces transfiérame! No necesito esta basura más que usted. Eso es lo que quieres. De acuerdo, admito que cuando soñaba con ser policía, no usaba pantaloncillos ni sacaba arena de mis zapatos. Renuncia. Nunca lo haré. Correcto. Desde ahora queda suspendido oficialmente hasta que las pruebas antidrogas muestren que el cristal está fuera de tu sistema. Cory dijo que debo saber algo más. Además, anoche fuimos a cenar pizza y había un lugar a un lado. Y todo el mundo se hizo uno. Estaba confundido. Me pareció que era lo correcto en este instante. Granger. Sí, señor. ¿Por qué 13 de la suerte? Ya lo olvidé. Casi son las 7. ¿Vas a venir o no? Ay, no puede ser dentro de una hora. El cristal es mío. No dejaré que nadie más lo tenga. El espionaje. La policía del campus estuvo enfrente toda la noche. Algo sucede y me largaré antes de que pase. Uno, dos. ¡Policía! ¡Tenemos una orden de registro! Revisa, Cory.
Al fin sé dónde la escondía. No debería importarte. El trato terminó cuando mezclaste a mi hija. Usted la metió en esto. Yo me arriesgué. Ahora quiero el cristal. Piénsenlo. Siempre puede hacer más. De policía. Ahora queda detenido, dese la vuelta y póngase de rodillas. ¡Dije que se dé la vuelta! Vaya, apuesto que le da gusto vernos. No hay rastro de ellos. Hay una ventana abierta por atrás. Creo que por eso Bobby no los vio salir. De acuerdo, ordenen la búsqueda del oficial Harper y de Michael Perkins. Diles que no sabemos si fue por voluntad o como rehén. McNamara, cambio. Soy Bobby Cruz, la chica que vimos anoche. Su auto está registrado bajo un tal profesor Alan Watson. Enseña química. Sí, lo conocemos. ¿Tienes el domicilio? Colina 418. Voy hacia allá. Cruz, escúchame. No quiero que vaya sin refuerzos. Les hablaré cuando llegue. ¿Seguro? No veo nada. Aquí no hay nadie. Tese, estamos en casa del profesor Watson. Seguimos buscando, pero por lo que se ve ya se fueron. No se muevan, Cruz, responde. En el edificio de ciencias, ¿y usted? A unas calles, espéranos. ¡Quietos, no se muevan! Habla Cruz, abrieron fuego. ¡Desmonta! ¡No fallaremos! Dos sospechosos, un hombre y una mujer, huyen en motocicleta por Avenida Universidad, armados y peligrosos. Oficiales piden vehículos de emergencia. Enterado, 10-4. No te ves tan mal para haber estado cerca del fuego. Lo bueno de las astillas de vidrio es que no pienso tanto en las quemaduras. Quería agradecerte la ayuda, Cruz. Mis amigos me llaman Bobby. Te sé. Oye, ya no te molestaré, Bobby, pero habría un lugar para ti en mi unidad. Sí, al final de la burocracia para el reingreso. No pasaría de un repaso sobre armas y exámenes de habilidad orales y escritos. Fácil. ¿Movió sus influencias? Conozco personas en el alto mando del departamento. Déjeme pensarlo. ¡Qué linda decoración! ¿Quién la decoró? ¿Los hermanos Ringling?
Siento venir sin avisarles. No importa. ¿Cerveza, teniente? No, Granger. Quiero que tomen asiento. Es un desorden, lo lamento. De hecho, es bastante habitable. Ah, miren, una tanga. No, Mónica, es una faja. ¿Por qué no te la pruebas? Obviamente cometimos varios errores de seguridad, chicos y chicas. Espero que no me incluya dentro de eso. Por supuesto que sí. Cherry y Quincy escaparon. Sé que estropeamos este caso, teniente, pero si nos da un poco más de tiempo... El tiempo no es problema, Strickland. Es su actitud. Eso no me interesa. Mañana volveré a la unidad de Slocum. Correcto. Oiga, teniente, ¿cómo le fue en su primera semana en la fuerza? Muy mal. Pero no tan mal como asignar a 3 novatos a esta investigación. Harper, buena suerte. Strickland, Granger, siento decirlo, pero tengo dudas sobre mantenerlos en mi equipo.